Este reportaje no pretende ser exhaustivamente un documento que se pueda utilizar en los institutos y colegios. Lo más importante de esta experiencia era vivir las sensaciones que me dan. Y es impresionante caminar por estas carreteras, por estos campos, asquerosos kilómetros de Omaha, sabiendo que aquí, el 6 y el 7 de junio de 1944, hubo uno de los mayores enfrentamientos de la historia. Y ese fue mi principal objetivo, y ha sido el objetivo de este viaje. No hacer un documental históricamente exhaustivo ni audiovisualmente perfecto, porque muchas cosas que digo y hago las voy improvisando a medida que el viaje también avanza. Me dejo llevar por los lugares, me dejo llevar por la historia, me dejo llevar por lo que me dice el cuerpo. Mi equipo consta de una cámara de fotos, una cámara sencilla, por lo tanto si hay algún pequeño error en la fotografía, en la luz, en el sonido, espero que sepáis perdonarme y os quedéis con lo fundamental. Lo que vivieron los soldados que desembarcaron en las playas, los paracaidistas aerotransportados, la guarnición alemana que defendió las costas lo mejor que pudo, los civiles que sufrieron el paso de la guerra por estas costas. Espero que sepáis también disfrutar de esta experiencia en primera persona, bajo el barro, bajo la lluvia, caminando kilómetros y kilómetros por estos campos y estas costas, visitando los principales lugares y escenarios, sitios que pasarán a la historia para siempre. Y para siempre me ha cambiado a mí este viaje. Tal y como yo soy, tal y como yo lo he vivido, aquí os dejo el camino de la libertad. Un viaje personal por las costas de Normandía. Increíble, he estado toda la vida pensando y soñando con estar en este sitio. Mola mogollón. Estar aquí es una auténtica pasada. He visto este sitio tantas veces, en tantas películas, que todavía no me creo muy bien que estoy andando por estas calles. Resumir la Segunda Guerra Mundial es realmente complicado. Podéis entrar en Wikipedia o en alguna página web y lo miráis. Pero lo vamos a dejar de la siguiente manera. 1939, Alemania comienza los ataques en suelo europeo y echa a Inglaterra y a Francia a donde pueden. Estos echan a correr que pierden el culo. Y todo les va muy bien hasta que en 1941 deciden atacar Rusia. Mala decisión. Y encima los japoneses también atacan a Estados Unidos. Segunda mala decisión. Con Rusia y Estados Unidos la cosa cambia. Así que los ingleses, los polacos, los franceses deciden armarse de valor, intentar conquistar y entrar en suelo europeo. Y es ahí en Londres donde comienzan todos los preparativos del día D, el desembarco en suelo europeo, en Londres. Aquí comienza todo, en Inglaterra. Aquí es donde los ejércitos aliados comienzan la operación Overlord. Inglaterra y Londres se acaban convirtiendo en el escenario principal para organizar el desembarco de Normandía y la reconquista de Europa. Inglaterra se convierte en frente y acaba sufriendo las consecuencias de estar en guerra con una potencia como Alemania. Y las consecuencias vinieron en forma de bombas. Los alemanes, una vez que tenían conquistado suelo francés, empezaron a atacar Inglaterra con muchísima insistencia, hasta el punto en el que Inglaterra estuvo muy cerquita de ser invadida. Conocí a uno de los supervivientes de los bombardeos de Londres, Graham Zeidlin, que por aquel entonces pues tenía 9 años. Me contó su historia, su día a día, cómo iba a la escuela, cómo sufrían las carencias, cómo sufrían el miedo a morir bajo el fuego alemán. Conocer el testimonio de una persona que ha vivido en sus propias carnes todo eso te cambia el punto de vista de lo que es una guerra. Absolutamente. Ver cómo sus ojos todavía se llenan de lágrimas, 70 años después, dice mucho de lo que fue la batalla de Londres, los bombardeos, lo que sufrió la población civil y militar. Mira, es que guapos. Los muñequitos del Bifitter. Y en ese punto en el que los aliados estaban contra las cuerdas, comenzaron el contraataque. Poco a poco, a través de la guerra secreta, del espionaje, de las operaciones paramilitares, de las operaciones de la resistencia. Parte de la guerra comienza aquí, con el descifrado de los códigos Enigma, que ayudaron a los aliados a planificar el desembarco. Tanto en el suelo francés como en Londres comienza una frenética actividad para ir preparando lo que sería el desembarco de Normandía. Por un lado, todas las operaciones de espionaje y contraespionaje,
y por otro lado todas las operaciones encubiertas de resistencia o de unidades especiales para atacar la logística alemana. ¡Conducen por la izquierda! ¡Están locos estos ingleses! La resistencia francesa y los bombardeos aliados hicieron que el trayecto de apoyo entre París y Caen fuese un infierno para las tropas alemanas. Por eso nunca recibieron suficiente apoyo. Y aquí, en el Museo Imperial del Ejército, podemos encontrar muchas piezas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y así es como se pone Normandía a llover, pim pam pum, en 2 minutos. Esta es la Plaza de la Resistencia, en la que los franceses exaltan el esfuerzo del pueblo francés y de otras personas venidas de muy lejos, españoles, rusos, polacos, de todos lados, para defender esta ciudad. Y después de tramar todos los detalles de la operación Overlord, lo que cuesta de verdad es ponerse a ello. Desembarcar tantas personas, tantos soldados, tanta logística, tanto material, es una locura. Y todo comienza en el sur de Inglaterra, en puertos como el de Portsmouth, donde se lanza la cabeza de puente que tiene que unir con lo que las brechas que abran el ejército aliado en el norte de Francia. Así que me voy al sur de Inglaterra. Mi viaje comienza en avión, volando hasta Londres, donde pasé un par de días. Después cogí un autobús hasta Portsmouth y un ferry hasta Cherburgo, donde pasé otro día entero conociendo la defensa de la ciudad. Porque aquí, en la península de Cotentin, en el norte de Francia, está Normandía. A pie, en coche, en autobús, estuve varios días conociendo los principales escenarios de la batalla. Desde Saint-Merglis hasta Carentin, Saint-Pont-du-Mont, y sobre todo la zona de Omaha, la más conocida probablemente por todos vosotros. También pasé un día entero conociendo la operación del Puente Pegaso. Fue una experiencia inolvidable. Hola. Estoy en el bando que va a llamar a Cherburgo. Soy un aliado más que va a saltar al territorio francés. Es difícil imaginarse lo que sentirían los soldados ese día cuando sabían que al día siguiente iban a estar en las playas luchando y batiéndose el cobre por ganar unos kilómetros de tierra. Cherburgo era de crucial importancia para los aliados. Necesitaban un puerto donde seguir desembarcando todo el material de cara a seguir con las operaciones en Europa. Los alemanes ya lo sabían y por eso antes de abandonar la ciudad destruyeron la totalidad del puerto y no pudieron usarlo hasta prácticamente varios meses después. Así todo, Cherburgo fue un punto crucial e importante para las operaciones en Europa. Frederick. ¿Es eso que ven tus ojos de elfo alemán? ¡Aliados! ¡Wir kommen in den Aufwendungen! ¡Vamos a avisar a Hitler! ¡Nos atacan tus aliados! La muralla del Atlántico. Así es como llamaban los alemanes a todas las fortificaciones que había por la costa francesa, cuyo objetivo era parar un posible desembarco de tropas aliadas. Estamos en Pont-Donc, una de las fortificaciones y de puestos de artillería más importantes. La estrategia alemana para defender toda la costa del Atlántico era principalmente construir grandes fortificaciones subterráneas en las que aguantar el desembarco aliado y después, a través de apoyos con tropas desde el interior, expulsar a los aliados otra vez al mar. Aquí detrás tenemos la típica casamata de defensa de las playas de Normandía. Consistía en un búnker que estaba enfilado de manera paralela a la playa y alguna pieza de artillería pesada. La pieza de artillería podía hacer fuego fácilmente contra las unidades aliadas, pero en cambio las unidades aliadas encontraban un muro de más de 2 metros de espesor para poder tirar abajo esta pieza de artillería. Estar aquí dentro te hace perder la noción del tiempo y del espacio. No sabes dónde estás, ni qué es lo que ha pasado,
único que sientes es el vacío de esta noche que dura 24 horas. La verdad es que es muy duro andar por estos pasillos y pensar que el que estaba aquí dentro estaba no solo luchando contra los enemigos que estaban ahí fuera, sino también está luchando con el miedo, con la soledad, con el vacío. No me quiero imaginar lo que tiene que ser estar aquí. Este es un puesto de mando alemán. En sitios fortificados como este, el alto mando intentaba defender lo que sean las fuerzas de Normandía. Pero debido a los ataques de la resistencia francesa y de la aviación aliada, las comunicaciones entre los puestos de mando se perdieron. Por lo tanto, cada zona tuvo que organizar la resistencia lo mejor que pudo. A pesar de estar disfrutando mucho de esta visita, no hay que olvidar que la guerra trae consigo muerte y sufrimiento. 18, 19, 20 años. La edad media de los soldados alemanes que estuvieron defendiendo la costa de Normandía está en torno a los 20 años o los 60. Y eso era porque eran tropas ya que se llaman de segunda. Evidentemente el ejército alemán estaba mermado con tantos frentes abiertos y no tenía personas para defender toda la zona de Europa. Es que andar por aquí se le encoja uno el alma. Alemanes, americanos, británicos, canadienses, al final todos son muertos. Todos son muertos. El día D, la hora H, la noche de las noches, la noche más larga. Sea como sea, las operaciones aerotransportadas fueron imprescindibles para el éxito del desembarco de Normandía. La función principal de las tropas aerotransportadas fue tomar algunos puntos como puentes o carreteras que pudieran permitir la unión entre las diferentes playas, hacer sabotajes en las líneas enemigas, atacar ya puestos de artillería para impedir la defensa de las playas por parte de los alemanes. Muchos de ellos, paracaidistas, voluntarios, saltaron en Normandía sabiendo que no volverían a casa. Esta es mi noche de las noches. Y aquí estoy en Saint-Mère-Église, por fin he llegado. Este es el punto más conocido de salto de las tropas aerotransportadas la madrugada del día D. Aquí la 82 y la 101 saltaron para intentar cortar las líneas de abastecimiento y de apoyo alemanas y empezar a asegurar la cabeza de playa. ¿Estos eran los puntos ideales para hacer un salto aerotransportado? ¡Sí! Ese jeep que se va. Bueno, como iba diciendo, este es el típico sitio en el que los aliados podían desembarcar sus tropas, sobre todo de forma aerotransportada. Acabo de salir del simulador de vuelo que nos acaba de dejar en Normandía. La verdad que es bastante impresionante, pero sobre todo cuando miras a través de las ventanas y ves los cientos de aviones y miles de barcos que estaban cruzando el canal de la Mancha en ese momento, te quedas alucinando de la magnitud, de lo grande que era la operación Overlord. La operación aerotransportada no solo dependía de los paracaídas, también dependía de los planeadores como este hueco, en el cual podían bajar material, más tropas, incluso piezas de artillería. Eso sí, volar en un planeador es como volar en un avión de papel. Cualquier cosa le parecía añicos. Y muchos de los soldados que aterrizaron esa noche murieron en el aterrizaje. La playa de Utah se encontraba aislada del resto de las playas del desembarco. Por lo tanto, tomar Calentán y unir el resto de playas con Utah era imprescindible para los aliados. Por este lado se encontraban los paracaidistas de la 101 que venían de Saint-Dumont
y también algunos que venían de Saint-Marie-du-Mont. En este cruce se encontraron y hubo unos fuertes enfrentamientos para tomar el cruce y avanzar hacia Carentan. Finalmente, el avance aliado no se hizo esperar. ¡Courage! Una de las principales dificultades de la zona de Normandía a la hora de ser asaltada es que es un terreno que está lleno de marismas y lleno de todas estas ramificaciones acuáticas. Los alemanes utilizaron esto para dificultar el avance aliado y por eso la toma de cada puente era un enfrentamiento feroz para conquistarle. Mientras que los paracaidistas americanos defendían el oeste del flanco del desembarco, los paracaidistas británicos defendían el este. La toma del puente Pegaso, que tenemos aquí a mi espalda, y la toma del puente sobre el río Orne eran de vital importancia para dar apoyo a las tropas aerotransportadas que estaban defendiendo ese flanco. Si cualquiera de los dos puentes caía, la misión correría graves peligros de ser un éxito. Tomar un puente tan pequeño como este, tan pequeño como el grande, podría suponer la diferencia entre el éxito o el fracaso de la operación Overlord. La toma del puente Pegaso al final fue un golpe de éxito. Las tropas británicas que desembarcaron en Swore tenían que cruzar todo este canal, el canal de Oestring. No sé cómo se dice en francés. Y encontrarse con los soldados paracaidistas que habían tomado el puente que unía Bedouin y Rangoon. La verdad que lo del francés no se me está dando nada bien. El asalto a los puentes sobre el canal de Caen y el río Orne se realizó a través de estos planeadores Orsa que utilizaron las unidades aerotransportadas británicas. 90 hombres a cada lado, en cada uno de los canales, fueron los que conquistaron los dos puentes que eran imprescindibles para la supervivencia y el abastecimiento de las unidades aerotransportadas que estaban defendiendo el este del frente del desembarco. Al fondo está la réplica de lo que era el puente Pegaso. Y este hito de aquí marca el lugar donde aterrizó el primer planeador Orsa de los británicos. Escasos 40 metros de su objetivo. Una vez asegurado el puente Pegaso y el puente sobre el río Orne, el camino hacia el Sena y por tanto el camino hacia París, hacia la liberación de París, era ya una realidad. Voy a comenzar con lo bueno, y es acercarme a la playa de Omaha a través de este sendero de gran recorrido. Eso espero, por lo que estoy viendo, que pueda disfrutar del paisaje y de todo lo que me transmite este sitio sin turismo, ni bullicio, ni ningún ruido. Solamente el ruido del mar, los acantilados y a ver qué pasa. Estamos en Pont Duong, es uno de los principales fuertes. Es uno de los más conocidos porque fue asaltado por rangers del segundo batallón que escalaron los acantilados de mil maneras con tal de silenciar esta red de baterías. Cuando los rangers subieron a Pont Duong, se encontraron una sorpresa sobrecogedora. Allí no había ninguna pieza de artillería. Y es que días antes las habían movido todas aquí, a esta posición, a la batería Macy. Desde aquí, los alemanes siguieron disparando y atacando a las tropas aliadas en Omaha durante 3 días. Finalmente, los batallones de rangers que asaltaron Pont Duong acabaron silenciando esta línea de baterías. Y a mi espalda está la playa de Omaha, la más famosa de las 5 playas del desembarco de Normandía. Llamaron la Bloody Omaha porque las bajas del ejército americano aquí fueron mucho más superiores que en el resto de playas del desembarco. Si veis a Tom Hanks, me lo decís. Que me firme un autógrafo. Mientras que en Omaha y en Utah los americanos están encontrando una durísima resistencia, los británicos y los canadienses pudieron entrar en sus playas con mucha más facilidad. Y eso es debido a las playas en sí mismas, porque como podréis apreciar, una vez que acaba la línea de playas, no te encuentras esos grandes riscos, esos grandes acantilados que te impiden el paso. Además, el terreno está lleno del bocage de la zona normanda, que impedía el paso de los blindados. Así que a las 3-4 horas de los desembarcos, los canadienses y los británicos habían tomado el 100% de sus objetivos. Pero tomar Caen sería otra cosa. Prepare for landing. Go, 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 go.
espalda tengo una de las lanchas que se utilizaron en el desembarco en Normandía. Casi todos la conoceréis por las escenas del Salvador Soldado Ryan, en el que abrían la rampa y todos los soldados entraban en la zona de desembarco en la arena. Supuestamente esta es la única que a día de hoy todavía flota y puede moverse. De hecho, la utilizan para exhibiciones y para películas. ¡General Rommel! ¡General Rommel! ¡Ay, mía! ¡Joder! Las playas de Omaha no eran una buena opción para el desembarco porque una vez desembarcado, las tropas tenían que enfrentar todos estos acantilados, lo cual les ponía en cierta desventaja. Por otro lado, todo el terreno en Normandía es muy fácilmente inundable, hay muchísimas marismas y zonas inundadas ya de manera natural. Tampoco hay grandes terrenos para crear aeródromos, tampoco había ni hay puertos artificiales. Así que Normandía no era la mejor opción, pero sí que contaban con el factor sorpresa y que no era una zona muy fuertemente militarizada como el Pas de Calais. Imaginaros que lleváis todo el equipo, el salvavidas, la munición, etcétera, etcétera. Os empiezan a disparar con ametralladoras, con obuses, con piezas de artillería desde todos los sitios que te puedas imaginar. Y ahí que tienes que salir tú, que se abre la barcaza y tienes que echar a correr y no hay dónde esconderse. Increíble lo que tuvieron que sentir los primeros soldados en pisar Omaha y cualquiera de las playas del desembarco. Imagínense que por toda esta playa están saliendo cientos de miles de soldados, que en el fondo del océano había cientos de barcos, las barcazas viniendo, la artillería cayendo. No me puedo imaginar la cara que se le tendría que quedar a los alemanes al ver eso cuando se despertaron. ¿Vieron qué flipas? Bueno, el 7 de junio la cabeza de playa tenía que haber entrado unos 10 kilómetros tierra adentro, pero solo habían entrado unos 2 por la fuerte defensa alemana. Estos fueron los primeros pueblos en ser liberados. Y todavía con 2 kilómetros de costa conquistada, la operación Overlord podía ser un auténtico fracaso. A medida que los ejércitos aliados toman Normandía, comienza la liberación de los pueblos bajo yugo alemán. La Vía de la Libertad se va construyendo desde Saint-Mère-Église hasta Bastogne, en las Ardenas, colocando una serie de bornes que representan la liberación de cada pueblo y zona. Se acabó lo bueno. Dejo las playas. Como los americanos, canadienses, británicos, polacos, todos los hombres que lucharon el día de, voy a empezar a tomar tierra adentro para seguir conociendo la historia del desembarco en Normandía. Se movieron las tropas aliadas y alemanas de cara a intentar, por un lado ellos, los alemanes, parar el desembarco y los aliados seguir ganando terreno para el desembarco. El Bocage forma una especie de gran tablero de ajedrez. Estas fincas están cuadradas, delimitadas con estos setos en los que las tropas aliadas y americanas intentaban avanzar mientras los alemanes intentaban parar ese desembarco de cara a recibir apoyo de otras unidades y sobre todo infantería mecanizada. Uno de los principales objetivos del desembarco era neutralizar las vías de suministro de los alemanes a través de ataques aéreos y gracias también a sabotajes de la resistencia francesa. En caso de haber recibido mayor apoyo o tropas de refuerzo, probablemente los alemanes podrían haber opuesto mucha más resistencia al avance aliado. El 7 de junio, a través de esta primera carretera del desembarco, se empiezan a liberar todos los pueblos alrededor de las costas de Normandía. Tras duros combates y jornadas intensas, la liberación de Francia y de Europa empezaba a ser una realidad. Le Soir también fue la playa donde entraron las unidades del ejército francés de la Francia Libre, la Francia de Vichy. Entonces, para los franceses, esta playa, esta costa, representa simbólicamente la libertad del pueblo francés. Justo me acabo de encontrar un monumento que recuerda que toda esta zona fue utilizada por el bando americano para construir un aeródromo de combate en el que pudieran despegar y aterrizar cazas de combate para alimentar el frente que estaba a unos 15 kilómetros desde aquí. Con la toma de Caen por parte de los británicos, la cabeza de playa por fin estaba consolidada.
Este era uno de los últimos pasos para dar por terminada la operación Overlord. El siguiente paso ya era portar la península de Cotentin y conquistar el puerto de Cherburgo. Con eso, los aliados tenían de sobra para empezar a gran escala las batallas por territorio europeo. La toma de este puerto, el puerto de Cherburgo, fue muy importante para los aliados. Necesitaban un sitio como este para poder desembarcar todas las tropas y todo el material necesario para continuar con la guerra en Europa. Tomar Cherburgo fue al final uno de los últimos pasos antes de dar por cerrada la operación Overlord. Esto que tenéis a mis espaldas es lo poco que queda del puerto Mulberry de Obama. Son puertos artificiales que se construyeron en menos de 2 semanas para poder desembarcar tropas, materiales, combustible y todo lo que hiciese falta. Pero una tormenta acabó con él. El puerto de Plum Blessing, o como se diga, unía los sectores americanos y el británico y canadiense. Se convirtió en el primer puerto para administrar petróleo al bando aliado. Además, aquí se grabaron varias escenas de la película El día más largo. A pesar de los problemas del ejército alemán, de sus malas decisiones estratégicas y la falta de suministros y apoyo, la toma de Normandía se hizo a un alto coste. Miles de vidas humanas desaparecieron esa mañana. Ahora para de llover. A las 8 de la tarde para de llover. Y ya verás cómo mañana todavía hace bueno. Ya verás. Con la toma de Caen y Carentan, la península de Calvados quedaba ya totalmente liberada. Con la conquista del puerto de Cherburgo, ya por fin los aliados podían conectar con la Francia Libre y avanzar hacia París. El 24 de agosto las tropas aliadas avanzaban hacia París y en cabeza iba la segunda división mecanizada del ejército francés. Entre ellos había 1000 españoles. Todos ellos estaban en la novena, la compañía que liberaría París el 25 de agosto de 1944. Espalda está el monumento que recuerda la liberación de la ciudad. Ahora todos los 25 de agosto, si tenéis la oportunidad de venir, hay una bonita celebración en la que se recuerda este momento y en la que se reconoce oficialmente la importancia de la novena compañía, que estaba compuesta principalmente por españoles exiliados de la Guerra Civil Española. Ellos fueron los primeros en entrar en París y los primeros en asaltar el ayuntamiento. Después vinieron la cuarta división acorazada inglesa y los británicos también por el norte. Pero ellos, desobedeciendo un poquito las órdenes de Montgomery, entraron en la ciudad antes que nadie. Es que los españoles somos así. Eso de seguir las órdenes, la turrita. Y es aquí, en la Plaza de la Concordia, donde se dan los enfrentamientos más duros entre los blindados de Leclerc y la resistencia francesa con los alemanes. Aquí se decidiría finalmente la batalla de París favorablemente a las fuerzas liberadoras. Y aquí, el 25 de agosto de 1944, en la plaza de la Villa de París, el ayuntamiento, el alto mando alemán que defendía la ciudad, se rendía ante las tropas de la novena compañía de la segunda división acorazada del ejército francés. Aquí acababa la operación Overlord. Y a partir de ahora empezaba la siguiente etapa de la guerra, conquistar Alemania. Pocas horas después de que la segunda división blindada del ejército francés tomase el ayuntamiento y alguna de las principales calles de la ciudad, entraba la cuarta división americana por el Arco del Triunfo y a través de los Campos Elíseos se celebraba ya la liberación de París. Por aquí, la cuarta división americana entró en París para el júbilo de todos los parisinos. ¡Viva la France! Ya sean grandes mariscales de campo o simples soldados, al final de todos los hombres o de muchos hombres que combaten, es la tumba. Normandía está repleto de ellos y es una buena prueba de lo que trae consigo un conflicto armado. La tumba de Napoleón y los grandes generales franceses es impresionante. Es impresionante.
Es que no os podéis hacer ni una idea de la magnitud, del tamaño de este complejo. Es impresionante. ¿Y qué es lo que trajeron los americanos tras liberar Francia y Europa? ¿Libertad? ¿Igualdad? ¿Fraternidad? ¡No! ¡Capitalismo puro y duro! Al tío Sam le gusta tu dinero. ¿Qué te piensas, que se meten en guerras por amor al arte? Mira, mira. La tienda de Louis Vuitton. Vamos, un bolso 3.000 euros. Así, de pin, de pan. Ahora compro tres. Sí, por si se me pierden dos. Y es aquí, en París, donde termina mi aventura. Lo que empezó en Londres, para pasar a Cherburgo y después a los principales puntos del desembarco, acaba aquí. La Vía de la Liberación continúa Europa hacia Europa. Pero yo ya no puedo dedicarle más tiempo. Eso será para otra aventura, para otra historia, para otro momento. Lo que sí que me queda claro es que el desembarco de Normandía fue una cosa de proporciones bíblicas. Cientos de miles de personas, miles de carros de combate y aviones enfrentados en apenas 2 meses. Verlo es la única manera de hacerse a la idea de lo grande que fue eso. Politiqueo. Fue para bien, fue para mal, fue necesario. La cuestión es que es historia, que sucedió. Y tenemos que conocer lo que sucedió para evitar que vuelva a suceder. Queda mucha historia que conocer, quedan muchas aventuras que hacer. Esta solo es la primera. Como me gusta mucho este plano, voy a acabar con mi reflexión. Una cosa que he aprendido en este viaje ha sido que a las personas, no importa nuestra nacionalidad, ni nuestras creencias, ni nuestra raza, ni nuestra cultura, somos todas iguales, tenemos los mismos miedos, las mismas inquietudes y los mismos deseos. ¿Qué es lo que nos lleva a formar parte de un conflicto armado de esta magnitud? Pues la política. Ojalá que los políticos y las personas que dediquen a política pues tuviesen una idea muy clara de lo que puede pasar en un conflicto armado. El dolor, las pérdidas y la tragedia es indescriptible, indescriptible, por ambos bandos, en cualquier situación. Y esa es una de las grandes ventajas de viajar por el mundo, que conoce la verdadera esencia de la raza humana, y es que todos somos iguales, no hay tanta diferencia. Solo hay que ver la gente que está aquí sacándose fotos, los enamorados, las familias, de todo el mundo haciendo lo mismo. Ojalá que la paz perdure muchísimo, muchísimo tiempo en todo el mundo. Adiós. Señor, estamos perdidos. No estamos perdidos, soldado. Estamos en Normandía. Los perros de pueblo francés están locos, como todos los perros de pueblo. Pero estos al menos son adorables. Y después de correr toda la playa, ponte a escalar esos acantilados en los que te están disparando también con fuego de ametralladora. ¡Yuhu! ¡Qué buen día para morir! Creo que me va a quedar un buen recuerdo de esto. El 7 de junio las fuerzas aliadas habían entrado tierra adentro unos 7 kilómetros. El 7 de junio los aliados entraron
El 7 de junio la cabeza de playa tenía que haberse... Fijas, imagínate tú coger ahí la playa del Sardinero y echar esa carrera de 300 metros mientras te están disparando de todo y te están haciendo la vida imposible. Ay, es que soy un soldado. Ya, ya, pero en otras playas lo tuvieron más fácil. Llevo ya 7 días en la costa normanda y vaya asco de tiempo. No podía haber decidido el Montgomery ese haber asaltado las costas de Benidorm, ¿eh? Yo se lo habría agradecido mucho. Hago la leche, es que no para. La luna llena sobre París. Ahí, ahí. Aú. Sobre París. Aú. Después de 8 días bajo una lluvia intensa y un tiempo de perros, sale el sol. Hay un destino escrito para ti. Bueno, aquí está el canal principal de Caen. Estoy subiendo al Museo de la Liberación. Me cago en la leche. Le podrían haber puesto más arriba, ¿no? Liberación, sí. De las grasillas que sobran del verano. Ay, Dios. Esto con un ganas no pasaba. El que no se hace una casa con su búnker alemán es porque no quiere. Estaba yo pensando aquí en el camino. Y la soledad. Si tenéis pensado venir a Francia, traeros un diccionario de este de frases comunes y expresiones hechas. Porque aquí no habla inglés nadie. Nadie. Mira que yo el inglés le hablo pichi pichi. Pero es que aquí parezco Tony Blair. Tony Blair. De verdad, estos franceses van ahí desobrados. Hubo uno de los mayores enfrentamientos de la historia. Y me acabo de encontrar algo. Algunos puntos del sendero que une todas las playas de la costa de Normandía están muy bien, pero otros en cambio no están nada cuidados, están muy cerca de los precipicios. Gobierno francés, hay tramos de este GR que están impracticables. ¡Revolución! ¡Revolución! Devices to be switched off and secured at any time during the flight.